Y en la entrevista central hoy vamos a estar conversando a propósito de que el Ejecutivo Departamental de Asamblea Uruguay 21-21 del Departamento de 33 emitió una declaración en estos días donde dice que convencidos de contribuir con todo nuestro esfuerzo para lograr el triunfo del Frente Amplio en las próximas elecciones nacionales y en el camino de aportar y sumar desde 33 a la construcción de un gobierno que ponga en el centro a la gente, esa departamental ha decidido apoyar la candidatura del compañero Yamandú Orsi con la convicción de que es el candidato que reúne todas las condiciones para devolvernos la esperanza de un Uruguay mejor para todas y todos. Y precisamente esta decisión se basa en uno de los puntos de la reunión que tuvo lugar también en la Mesa Nacional de Asamblea Uruguay con la presencia de integrantes de todo el país, donde se habilita en el punto 5 a las departamentales del interior a desarrollar la estrategia electoral que resulte conveniente respecto a las precandidaturas en función de las diversas sensibilidades territoriales. De esta manera, es la primera departamental que apoya la precandidatura de Yamandú Orsi. Para hablar de este tema estamos justamente con el diputado Nino Medina, diputado de Asamblea Uruguay por 33, a quien le agradecemos que nos acompañe esta mañana en Info 24 y le pedimos las disculpas del caso por la demora que hemos tenido en esta jornada. Medina, muy buenos días, gracias por acompañarnos, como decía. Bueno, muy buenos días, la verdad, un gusto estar con ustedes. Bueno, de alguna manera sorprende la decisión, más allá de que, como leíamos, esta decisión de la departamental de 33 está avalada por la propia Mesa Nacional de Asamblea Uruguay. Sí, efectivamente, nosotros en la Mesa Nacional del 17 de marzo pasado, donde estuvimos por supuesto participando, no solo junto a todos los compañeros del interior, sino con todos los compañeros y compañeras de Asamblea Uruguay del país, ya planteábamos y ahí lográbamos ese punto importante en la declaración que nos habilita, de acuerdo a las sensibilidades de cada territorio, a apoyar la precandidatura que entendiéramos es más importante y tiene, por supuesto, las mejores condiciones para cada departamento. Uh-huh. De hecho, que claramente lo estuvimos trabajando, estuvimos explicándole al Ejecutivo Nacional de Asamblea Uruguay. Para nosotros el mayor legado de Danilo Astori también es estar cerca de la gente, también es interpretar el sentir de la gente y, por supuesto, para nosotros como diputados del interior, esa decisión se toma recorriendo, se toma en cada rincón, conversando con vecinos y vecinas en cada rincón del departamento, donde frente a la pregunta, de acuerdo a los 4 precandidatos que llevan fuerza política del Frente Amplio, ¿cuál es el más adecuado, cuál es el que reúne las condiciones para sentirnos representados, representadas? Uh-huh. La respuesta es la misma, Yamandú Orsi. En ese sentido, días atrás hemos emitido esta declaración que tú muy bien decías, y bueno, es una decisión pensada, meditada y consultada con la gente. Uh-huh. Lo cual no implica una ruptura. No, en absoluto. Uh-huh. Nosotros seguimos siendo de Asamblea Uruguay, de la lista 21-21 y de convocatoria sereñista progresista. Uh-huh. A lo que debe comprenderse es que hay realidades que son diferentes a Montevideo y hay interiores también diferentes. Y un hombre del interior, tal es el caso de Yamandú, reúne condiciones, la capacidad de conciliar con una realidad bien diversa y distinta que tienen nuestros territorios, a la hora incluso de entrar en contacto con gente que no nos va a votar, que son de otros partidos, pero que es importante tender esa mano y tener ese diálogo, y además una capacidad de gestión probada. Mm. ¿Cuál es la realidad de 33 en estos momentos? ¿Cuáles son las problemáticas que ustedes visualizan? La realidad de 33 es, en muchos aspectos, similar a los problemas que tiene el país, y en otros aún más profundos, por lo que cuesta llegar las políticas públicas a esta zona de territorio. La inseguridad se ubica dentro de las principales preocupaciones que hoy tiene el departamento. Uh-huh. Necesidad de más recursos, no solo humanos, más policía, más, sino además tecnológico, cámaras de videovigilancia, una nueva cárcel. El tema del trabajo, la desesperanza campea a la hora
de los jóvenes y de las personas mayores de 40 años que no consiguen empleo. Acá el promedio de dinero que ingresa un hogar son 20 a 25 mil pesos. La salud, el decaimiento del Sistema Nacional Integrado de Salud, trae aparejado problemas de cobertura, problemas para acceder a medicamentos y hasta te diría ambulancias en algunos pueblos que no existen. Y la vivienda, son algunos de los temas que nos preocupan acá. Ayer justamente estuvo Yamandú Orsi allí en 33. ¿Cómo fue esa jornada y cuáles fueron los énfasis que puso el precandidato? Una jornada muy interesante que, por supuesto, la comenzamos recorriendo el interior de este interior. Nos fuimos hasta la ciudad de Vergara, que es la segunda ciudad más importante del departamento, para tener una muy interesante reunión con compañeros, compañeras y vecinas y vecinos. Volvimos a ver lo que estamos convencidos. La posibilidad de Yamandú de entablar contacto con toda la población, de mano tendida y de mucha escucha, y sobre todo poniendo sobre la mesa las características de la campaña que queremos tener. Exitosa reunión en Vergara, que terminó con un acto muy interesante, muy importante, con mucho público aquí en la capital, del cual, por supuesto, ya estuvimos participando activamente. Bueno, y en ese sentido, tú mencionabas cuáles son algunos de los énfasis de las problemáticas. Mencionabas, bueno, lo que ocurrió ayer con la presencia de Yamandú Orsi. En su momento, no hace muchos días, a Mario Vergara le preguntaban una vez más por su decisión o no de bajarse de la precandidatura. Y él reiteraba, entre otros conceptos, que todos los precandidatos aportan a la formación y a una buena votación del Frente Amplio en estas elecciones internas y, bueno, posteriormente en las nacionales. ¿Es una visión compartida también esa? Sí, la compartimos en general. Entendemos que fortalecer distintos espacios es muy importante. Nosotros hemos transmitido cuál es la mirada, la visión y el sentir del interior. Y sobre todo plantearle a Montevideo que esto es efectivamente así. Mario es un compañero muy valioso, como lo es Carolina, como lo es André. Pero claramente nosotros como departamental, que sí somos la primera en declararlo y seguramente van a venir otras en las próximas horas y días, entendemos que nuestro mayor aporte a que haya un nuevo gobierno del Frente Amplio es apoyando al compañero Yamandú Orsi. No es una decisión apresurada, nos llevó mucho tiempo, es una decisión consultada con la gente, porque las dirigencias políticas nunca debemos apartarnos del objetivo principal, que nuestra gente viva mejor, pero escuchándola y por sobre todas las cosas acompañándola. Hace unos minutitos tú mencionabas, cuando yo te consultaba por la realidad de 33, distintos aspectos. ¿Se considera que allí en territorio de 33, con esa mirada que ustedes tienen desde el departamento, ¿verdad?, que se ha retrocedido en políticas sociales y culturales en estos años de este gobierno que estamos transitando? Mira, te lo resumo de la siguiente manera. A ver. El ahorro, principal bandera con la cual llegó este gobierno de coalición, encabezada por el herrerismo, efectivamente en algunas áreas se dio e impactó directamente en el interior y en los más pobres. Basta ir a un centro auxiliar de un pueblo, a un hospital, para estar horas para ser atendido o no tener atención de salud mental como se necesita, porque faltan psiquiatras y psicólogos en un departamento que tiene la lamentable realidad de estar en el primer lugar de índice de suicidio. Y pudiera seguir en cada uno de los aspectos donde una política nacional que entiende que el problema es el Estado y que hay que achicar, dejó con los pies de afuera a los que viven en el interior. ¿Y a qué se debe esa realidad de salud mental, que por otra parte ha sido un poco el buque insignia del gobierno en los últimos tiempos, ¿no? Sí, el buque insignia que además tiene recursos para ejecutar, que son insuficientes, pero que no lo has puesto en práctica, que tiene como cometido, y nosotros por supuesto lo miramos con mucha atención allá en el Parlamento, no solo ir en el punto de las adicciones, o sea, para trabajar las adicciones, que es un gran tema,
más la atención de salud mental. Bueno, no solo no llegó a 33, no son suficientes y en algunos casos no sé si hay políticas de prevención y políticas de acompañamiento en todo lo que tiene que ver con adicciones y salud mental. Son las que hay, son suficientes, no cubren la verdadera demanda. Aquí las familias andan desesperadas con sus hijos en temas de droga, de un lado para el otro, de una ventanilla de atención hacia otra, sin tener respuesta, pasando de Mides a la salud pública, de salud pública a Ciudadela y volviendo a Mides. Y pudiera decirte que eso pasa en múltiples aspectos, donde hoy las políticas sociales, en el mejor de los casos, se transformaron en una canasta principal, palo, por así decirlo, que nos daban cuando nosotros llevábamos adelante desde el Ministerio de Desarrollo Social en nuestros gobiernos, otro Ministerio de Desarrollo Social, lo que entendíamos son políticas públicas y no asistencialismo, que es lo que ha caído en parte las políticas sociales de este gobierno, por lo menos llegando al interior. ¿Y el Mides cómo está funcionando? Este Mides es otro, absolutamente diferente al Mides creado en gobiernos del Frente Amplio, que nació para atender 40% de pobres, y que efectivamente cuando el gobierno nacional, cuando salimos del gobierno nacional, había un 8,7%, o sea, un país devastado como lo encontramos. Ahora había que bajar ese 8,7%, y muy por el contrario, la pobreza ha subido. Acá en nuestros pueblos la pobreza tiene cara de mujer jefa de hogar, y de gurí chico, de entre 0 y 6 años. Es muy doloroso, muy triste, y la bajada de algunos programas de cercanía que acompañaban esos procesos de familias que necesitan que el Estado esté presente, hoy no lo tienen. La mayor política social es el empleo. Bueno, en el mejor de los casos, jornales solidarios, muy poco dinero es lo que plantea ese programa, que igualmente es bienvenido, pero lo que no hay es acompañamiento social. Eso es la parte que se ha perdido, por lo tanto, son políticas de corto aliento, que más bien llegan en algunos momentos como manotazo de ahogado, sin planificación. Voy a juntar dos conceptos que tú vertías. El tema de los problemas psicológicos o psiquiátricos, el problema de la depresión y el tema de la mujer. Esos problemas, esos índices de suicidio que tú mencionabas, ¿están ubicados perfectamente en un sector de la población, en un género, en una franja etaria? Básicamente te puedo explicar por franja etaria. A ver. En primer lugar, decirte que en territorios y en partes de nuestro país donde es muy difícil el acceso al estudio por parte de los jóvenes, el acceso a una primera experiencia laboral, a un trabajo, y en algunos casos a servicios fundamentales, generan desesperanza. Esa desesperanza en muchos casos se transforma lamentablemente en suicidio. Eso pega fuertemente a la juventud, pero también al adulto mayor. Son las dos franjas donde la desesperanza campea, como decimos acá, y a veces poder acceder a la atención necesaria de un psicólogo o psiquiatra en salud pública en nuestros pueblos lleva 3 meses. 3-4 meses en el mejor de los casos, lo cual es un disparate. Y por esa razón nosotros hemos entrado en contacto con la ministra de Salud, con Karina Rando, donde además le llevamos hasta por escrito lo que le transmitimos. No nos cree. Y en algún caso sentimos de que hasta le asombran el planteo que le puedan llegar porque no está en pleno conocimiento. Igualmente, o sea, porque del territorio no le llegará la información. Igualmente es la propia ministra la que en diciembre del año pasado planteaba estas cifras, donde deja a 33 en el primer lugar de suicidios, y es realmente muy preocupante. Y no hay una red de contención fuerte donde el Estado esté presente, y menos nosotros sentimos que haya articulación de las políticas públicas, que son pocas, que están debilitadas, tienen pocos recursos y tienen una mirada absolutamente diferente, que es una mirada de gastar poco, con pocos equipos multidisciplinarios para atender una realidad que es compleja y que nosotros la vemos y nos preocupa mucho,
relacionada con la desesperanza, así le llamaría yo. Bueno, una realidad muy preocupante esa que tú nos estás planteando. Para ya ir finalizando, Nino, con respecto a todos estos temas que en pocos minutos nos has estado comentando, una realidad que de pronto desde el área metropolitana se intuye pero se ignora, se dice, se ha dicho frecuentemente, que las elecciones internas, la votación que pueda tener el Frente Amplio en las elecciones internas es algo crucial para lo que pueda luego ocurrir en octubre. Entonces, la pregunta va en dos partes. Primero, ¿es así realmente tan importante las elecciones internas? Y segundo, ¿cómo se visualiza desde tu territorio las elecciones de octubre? ¿El Frente Amplio tiene ganadas las elecciones a priori? Bueno, en primer lugar voy a empezar por lo segundo, porque me parece importante aclararlo. No tenemos ganadas las elecciones, pero voy a agregar, decir dos cosas. La primera, tenemos indicadores en territorios donde los partidos tradicionales son muy fuertes, como es acá el caso del Partido Nacional en 33, donde la gente tiene una apertura a escucharnos, que se dio muy fuerte allá por el 2005 y hoy se está repitiendo. Poder llegar a cualquier casa, conversar con los vecinos y hablar mano a mano y clarito. La heladera no miente cuando se abre casi a mitad de mes y no tiene nada adentro. Por lo tanto, hay indicadores de que el Frente Amplio viene muy bien, pero está lejos de ser ganada. Hay que seguir trabajando fuertemente porque, bueno, claramente todavía no hemos entrado en lo que va a ser un bombardeo absoluto de publicidad, de recursos y de noticias falsas que seguramente vamos a tener, que impactan mucho en estos territorios y que hace que uno esté mucho en cercanía con la gente para poder conversar mano a mano y explicar cómo son las cosas. En otro sentido, la interna para el Frente Amplio, desde que la Constitución la prevé, a nosotros nos ha costado como fuerza política comprender que se puede tener internas en unidad y se puede tener internas con lealtad, que deben ser las principales banderas. Acá no son objetivos personales. Acá el objetivo es que la gente viva mejor, con una herramienta que para nosotros se llama Frente Amplio. Es una interna, como mucho tiempo no había, de alta competencia, de buena competitividad, donde tenemos cuatro excelentes precandidatos, pero hay dos que sobresalen directamente sobre los otros, y que tampoco está cerrada esa interna, por lo tanto lo hace atractiva, y son perfiles bien diferentes, tanto el de Carolina como el de Yamandú, que es el compañero que decidimos apoyar, porque mayormente interpreta nuestra realidad del interior, que hace que precisemos una muy buena votación interna, porque nos va a posicionar distinto y nos va, sobre todo, a poner en movimiento y va a permitirnos seguir haciendo la síntesis con la gente. Y hay que escuchar mucho, hay que patear mucho, hay que interpretar de la mejor medida el sentir. Y esta fuerza política tiene esa principal bandera, que es estar con la gente. Una de las cuestiones que quizá no falló en los últimos tiempos de nuestros gobiernos y que también lo pagamos bastante caro todos. Por lo tanto, sí son importantes las internas, sí estamos llamando a votar en una instancia que no es obligatoria y que claramente nunca hemos tenido grandes votaciones, que sí tiene el partido tradicional que gobierna durante muchísimas décadas en estos lugares, que son, por ejemplo, el Partido Nacional. Por lo tanto, estamos convencidos de que va a ser una interna interesante, con mucha votación y que va a marcar el camino del regreso del Frente Amplio al gobierno para hacer las transformaciones que faltan y para cambiarle la vida a la gente, trayéndole la esperanza nuevamente de que cuando las cifras nacionales de nuestra economía mejoran, se reparta, que es parte también del legado de Danilo Astori en todo esto. De todas maneras, surge allí de tus palabras que un eventual nuevo gobierno del Frente Amplio debería ser diferente a los anteriores. Por supuesto, porque es un tiempo diferente y por supuesto que hay que volver a enamorar a la gente con cambios y transformaciones que son fundamentales, como lo fueron oportunamente el de la salud, el contributivo para que pague más el que más puede,
entre OSA y VAL mismo. Ese tipo de cambios son fundamentales en la adquisición de más derechos para colectivos postergados, trabajar para mayor igualdad hacia la mujer, entre otras cosas que estamos lejos de alcanzar los niveles que efectivamente necesitamos. Por lo tanto, un gobierno diferente, ganar para transformar, para seguir cambiando. Y repito algo que es sustancial, para invertir en la gente. Acá el problema no es el Estado como tamaño, sino la ineficiencia que puede tener. Derribar esos conceptos que son fáciles de esgrimir, de decir para quienes tienen la vida solucionada y nacen ya corriendo, bueno, es explicarles que no todos estamos en la misma situación y que el interior también existe. Diputado Nino Medina, de 33, muchas gracias por estos minutos en Info 24. Un saludo a la audiencia, a la gente de 33. Muchos de ellos guardo un profundo recuerdo de otros tiempos. Víctor, La Chola, Rodrigo y Etel, en fin. Bueno, toda una barra muy linda que conocí en una época hace ya unos cuantos años y que me dejó allí un poco el corazón también olimareño. Bueno, un gran abrazo desde el Olimar, donde las nubes están empezando a pasar y el sol a aparecer. Gracias por la oportunidad. Muchas gracias.